7 minutos de la mañana. Bueno, arranquemos con algo que tenía ganas de hacer desde el viernes y no pude. ¿Por qué no pude? Porque está la dictadura de la agenda mainstream. Entonces, si el jueves sale el dato de pobreza, no. Yo no voy a poner a hablar de esto, que es locura mía. Y si el sábado Milei hace la barrabasada que hace en ese acto que hizo, y no voy a ponerme a hablar de esto, pero ayer ella me dio oportunidad para hacerlo. ¿Quién es ella? Lali Espósito. Ustedes saben, voy a revelar algo, yo estuve una noche con Lali Espósito, pero ella no se enteró. ¿Por qué estuve una noche en tengo una sobrina que vive en el sur del país, que es fan, y me dijo, tío, voy a ver la Lali, ¿me llevas? Y por supuesto que, ¿sabes qué? Y fuimos al Movistar Arena y fue una experiencia divina, me encantó. Todo el mundo pensaba, ¿qué hace ese señor acá? Me miraba como diciendo, hay un señor viejito que está ahí en esa platea, que investiguenlo porque alguna cosa rara pasa. Bueno, un show, ella pícara, sexy, bailarina, provocadora, talentosa, carismática, todo eso. Es cierto que un tipo de música que a mí no me transmitía mucho, pero sí el show, sí ella, etc. Mi sobrina estaba chocha de la vida, fascinada con lo que estaba viviendo. Bueno, en cualquier caso, el jueves pasado yo me saqué unas muelas. Todos los cumplidistas no deben ser. Me importa tres carajos. Claro, ¿a quién le puede importar? Pero, como consecuencia de eso, tuve que estar 2 horas sentado. Viste que después no sé qué pasa. Mi dentista, que es un capo, don Pascual, me dijo, te sentás 2 horas, no te acostás. Entonces, estaba ahí con la computadora y me puse a ver. Y en el momento veo un tuit de Lali Espósito de hacía un minuto promocionando su nuevo video. Entonces, le escribo inmediatamente a Paloma, le digo, che, Palo, quiero tu opinión sobre el nuevo video, yo no lo había visto todavía, de Lali, mientras lo estaba viendo. A los 3 minutos, Paloma me responde, me dice, tío, sos un capo, gracias a vos vi antes que nadie el video. Yo despido, lo vi en Twitter. Claro. Y me dice, y es todo para Milei, ¿no? En el mismo momento, Luisa me estaba diciendo lo mismo, che, Lali hizo un video sobre Milei. Y yo digo, mirá, es muy estar todo el tiempo pensando en Milei, ese video no tiene nada que ver con Milei. Inmediatamente empiezan a mostrarme, tanto mi sobrina como Luisa, me empieza a decir, che, fíjate tal cosa, fíjate tal otra, fíjate tal otra. Y empieza el show del fíjate tal cosa, fíjate tal otra, fíjate tal otra. Lali Depósito. Claro, esto que estamos contando, ahora vamos al fíjate tal cosa, porque seguramente mucha gente se lo perdió. Pero esto lo traigo a colación porque hay una historia detrás de eso, muy rápido. El día que ganó Milei las primarias, Lali Espósito dijo, puso triste y preocupante. A partir de ahí, cobró como en bolsa. Era una cosa vergonzosa el nivel de... Solo puso triste y preocupante una opinión. Lo que eran los tuiteros. Empezaron a volantear datos de su vida económica, a carpetear. Victoria Villarruel. Milei empezó, yo no la conozco, escucho los Rolling Stones. La vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta en ese momento, Victoria Villarruel. Bueno, te llegan los bolsillos, Lali, te llenan los bolsillos. Empezó a ser una de las enemigas de Milei. Eso frena. Y unos meses después, con Milei ya presidente, Milei empieza una campaña contra ella que ya no había dicho más nada. Que Lali Depósito, que la guita que cobró de los festivales, etc. Cuando, entre otras personas, en un momento que había festivales y los artistas eran contratados, y festivales que en muchos casos pueden ser cuestionables, pero en otros muy defendibles, en términos de actividad económica de la zona, entre otras personas que participaban en esos festivales estaba Fátima Flores, la pareja en ese momento del presidente, pero Lali Depósito y Lali Depósito y Lali Depósito. Lali, en un recital, dice hay que resistir, o dice una cosa así, es un discurso como defendiéndose, y nada, y pasa a ser la enemiga pública número uno. En un momento le ponían la fake news que se retiraba de la música, ¿te acordás? Claro. Y ella dijo, no me voy a retirar, me voy a callar un poco porque voy a hacer el mejor disco de mi vida. Y entonces el juez presenta su tema fanático, donde es evidente que se refiere a un fanático que está obsesionado con ella. Es un grito de libertad, porque en este momento donde hay tanta agresión para cualquiera que dice algo, la mina dice, ¿sabes qué? Te la clavo en el ángulo. Y el nana, 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 nana de Lali Espósito empieza a transformarse en una especie de himno. Nana, 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 nana. Escuchalo un poquito.
Es mi fanático, me vuelve loca, todas las noches me sueña y se toca, dice ella. Y ahora le voy a preguntar a Yami, que es la más. Ella es la fanática de este tema. Detalles de ese video que hacen pensar que se refiere a Milei. Por ejemplo, está grabado en un depósito, sí, para empezar a hablar. Luego aparece un tipo con una campera de cuero gritando como loco. Luego aparece, nada, fue vandalizado un mural de ella, ella vandaliza un mural de ella. Hay varias cosas, pero ayer le preguntaron por qué hizo lo que hizo. Y más allá de ella como música, y más allá de ella como artista popular, explica algo que para mí es el centro de su gesto. Escucha lo que dijo. Yo siento, por eso estoy haciendo este disco, que es un buen momento para no amedrentarse y para que los artistas que tengan ganas saquen eso que tienen para decir, y puede ser hablar de cualquier cosa, repito, no tiene que ver con la política, revelarse un poquito. Todos tenemos algo para decir, algo para aportar, ¿viste? Claro. Y si trabajas en la cultura, en la música, todavía más, tenés ese canal que es la música para decir un montón de cosas que te están pasando. Es un buen momento para no amedrentarse. Esa frase me parece espectacular porque ella se está dando cuenta de lo que significa su gesto de libertad. Es decir, yo lo hago no solamente porque tengo ganas de hacer eso, porque tengo que responder, porque me siento como obligada, o que creo que como artista soy un ejemplo. Y ahí con su metro, ¿cuánto? ¿52? Más o menos. O sea, yo estuve también estuve en un programa de Mirta Legrand con ella cuando yo no sabía, la vergüenza que me da ahora, no sabía quién era. Y era una nenita petisita, flaquita, que en ese momento no tenía una posición política ni era tan importante, pero cuando le pusieron un video de cómo bailaba era impresionante. Y está ella diciendo, es un momento para no amedrentarse. Y a mí me parece que en toda la discusión que hay sobre un presidente transformado en un energúmeno, alentando, arengando, porque eso es lo que hizo, desde el poder del Estado, para que le griten hijos de puta a los que no piensan como él, es un momento para no amedrentarse. Y que es uno de los grandes desafíos de esta sociedad en este momento, y a partir de la historia de Lali se puede contar, es no tenerle miedo al poder. Yo sé que cuando Milei hace esto de hijos de puta y nada, los periodistas discutimos, o los que, nada, gente que participa en el debate público dice esto es muy grave lo que está pasando, la respuesta inmediatamente es no lloren, ustedes tienen micrófono y qué sé yo. No, es una discusión que no tiene que ver con eso, no es ni con llorar ni con nada, sino que uno sabe que cuando desde el poder se agrede al que piensa distinto, hay mucha gente que recibe eso con miedo y entonces tiene miedo de hablar porque tiene miedo que lo agredan. Eso ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad y está pasando en este momento en la Argentina. Y que de repente un artista popular diga na, 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 ese na, 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 na es un gesto de rebeldía espectacular, porque además no es que solamente se transmite y desafía con eso a todos los que callan, o a todos los que tienen miedo, o a todos los que son cómplices, sino que le enseña a chicos de 15, 16 años que hay alguien que aún en condiciones adversas dice, este no es momento para amedrentarse. Decime, Yami, vos que sos fanática de el video, cosas que te llamaron la atención. Soy fan, pero completamente el video. Lo vi muchísimas veces y más allá de las referencias que tiene la letra, digamos que cuando lo escuchamos nos damos cuenta que hay una clara referencia. Si vos ves el video, recién en estos minutos anoté, te digo unas 10 cosas. A ver. Primero, arranca el video haciendo un casting para ser ella. Cuando dicen todo el tiempo que Milei quiere parecerse en realidad a ella, que incluso lo dice en la letra, digamos, arranca con una imagen de una chica que se parece a Lali, que tiene las facciones parecidas, incluso el luqueo, y después de eso arranca un casting de diferentes personajes que, bueno, no se parecen en nada, pero que claramente en el video interpreta como que quieren ser ella. Bueno, ese hombre gritando al que vos haces referencia, claramente, para nada, los fanáticos, pensamos que es alusión a Javier Milei, que aparece en varios segmentos, pero bueno, primero como el hombre gritando. Después, en un momento también aparece en el casting un pibe bastante fachero de costado, con traje, fumando. Bueno, todos dicen que podría ser en referencia a Santiago Caputo. Después, en otro momento, mientras aparece este chico fumando, fachero, en traje,
Ella está comiendo un pancho y hace referencia a una a un momentito de cuando ella trabajaba, muy chiquita, trabajaba en otra novela que hacía de monja, que en un momento en el personaje que hacía Mariano Martínez, que ellas estaban nada, como medio enamorados, en un momento Lali, en su personaje de monja, le dice: a los cancheros como vos me los como como un pancho. Entonces, bueno, capaz esa referencia del pibe canchero fumando y ella comiendo un pancho, algunos dicen que puede tener justamente ese linkeo. Perdóname, arriba del pancho había papas fritas. Además. Que es lo que odia Milei. Sí, bueno, esto de, está filmado en un depósito, como vos decís. Tiene una imagen de Maradona, muy chiquitita, en el escritorio, donde ella está observando todo ese casting que se está haciendo en el video. Después, en un momento, aparece un rolinga, donde un fanático de los Rolling Stones, y hace referencia a esa vez que Milei dijo: yo no conozco a Lali Espósito. Soy fan de los Rolling Stones, escucho a los Rolling Stones. Después, también, cuando aparece... Yo considero que es un militante que entre bombos y bombos lo saca este hombre gritando, pero ella, algunos dicen que hace referencia a toda la hinchada argentina que la ama por haber cantado el himno en el Mundial. Después, fíjate que ese hombre que grita vuelve a aparecer todo el tiempo en el video, y en un momento, mientras ella está leyendo un diario que se titula Noticias de Ayer, ese hombre que grita rompe un papel que tiene el número de 38.900 y habla justamente, algunos dicen, que tiene referencia... 30.000 desaparecidos y 8.900 es lo que decía la CONADEP. Así es, que justamente la visión negacionista dice que son solamente 9.000 los desaparecidos en relación a este número que te estoy diciendo. Después, también, bueno, en un momento, este hombre que grita y que grita y que grita se siente como atacado, cuando en realidad están todos de fiesta alrededor y nadie lo registra. Y después también ese cartel que se viraliza previo a la salida de Fanático, donde ella estaba en una calle, un cartel gigante en una calle donde estaba su imagen, y de repente también se volvió viral porque apareció vandalizado y era claramente una estrategia de marketing previa al lanzamiento de Fanático. En esas cosas que le aparecen en la cara, bueno, lo que intenta, calculamos, mostrar Lali son todos los haters que le van marcando cosas, y ella en realidad después termina el video haciendo que ella hace mismo todos los garabatos y las cosas en su rostro, como diciendo: la verdad, a mí no me importa lo que digan de mí, yo canto todo esto y lo digo. Y en un momento también en la letra habla de un niño que le falta cariño, de acuerdo también a lo que vos contaste en tu libro y todo lo que él relató de su infancia. Nada, estas son algunas de las cosas que noté mientras vos hablabas al inicio del programa de las referencias que tiene el video, no solo la letra, porque la letra es otro espectáculo. La letra, pero la imagen del video, que es muy fuerte en todo lo que significa. Jairo. Yo todavía no lo vi completo. Oh, no, el tipo. No, yo lo vi 25 veces. No, vi pedazos, pero no lo vi completo todavía. Pero pensaba en que cada época tiene temas que quedan como a qué le respondían. Y uno, no, tampoco voy a hacer comparaciones de himnos nacionales, pero es obvio que te lleva a canciones de épocas más oscuras, donde en una época el rock, en otra época el pop, en otra época otro tipo de música, deja como sentada alguna manifestación de que otra cosa pasaba respecto a lo que había en el poder. A ver, en estos días ha vuelto de manera increíble la discusión sobre los gobiernos y la libertad, los gobiernos y la libertad de prensa, los gobiernos y el autoritarismo. Yo coincido, a ver, coincido hasta ahí, porque me parece que era bastante condescendiente consigo mismo, pero Milei, en época de campaña electoral, dijo una y mil veces que cuando le preguntaban por qué insultaba tanto, y si insultar es parte de la libertad de cada persona, decía Milei. Y uno insulta, recibe insultos, eso es parte de la libertad, eso yo no lo objeto. El tema es cuando el Estado está detrás. Cuando el Estado está detrás, decía Milei, eso es policía del pensamiento, eso es fascismo. Bueno, el jefe, sería muy gracioso tener que argumentar que cuando el presidente arenga desde una tarima para que sus muchachotes que lo sigan griten hijos de puta a los que piensan distinto, está el Estado detrás. Con lo cual, si Milei hubiera perdido las elecciones, que es un gran ejercicio para hacer, ¿qué estaría diciendo ese candidato si hoy estuviera gobernando Massa? Imagínense Massa arengando para que le griten hijos de puta a los periodistas. ¿Qué diría? Eso es fascismo, eso es policía del pensamiento. Bueno, ahora el candidato se transforma en presidente y ejerce lo que el candidato denunciaba como fascismo y policía del pensamiento. Lo más curioso de esto, una de las cosas curiosas de esta, es que es quienes son cómplices de esto.
porque en el periodismo hay todo un debate, primeramente, realmente hay mucha unanimidad, porque además el tipo se ha ocupado de insultar a todos, o sea, salvo el pobre Trebuch, que ayer tuvo un episodio porque Feynman ironizaba y dijo, te felicito, porque mientras nos decía hijos de puta a todos, a vos te valoraba y todos te decían pelado, pelado, pelado. Más allá de eso, y más allá de matices y algunas cosas, claro, está todo, todo, todos nosotros agredidos por esta gente. Pero dentro de la política y dentro del mundo intelectual hay silencios que son realmente impresionantes. Escucha Guillermo Franco. Guillermo Franco presupone de ser un tipo democrático. Él se presenta o se considera, se autopercibe democrático. Sin embargo, dice, la gente votó esto, yo no tengo por qué criticar. O sea, la gente vota a alguien que ejerce el fascismo y Guillermo Franco no tiene por qué criticarlo porque quiere preservar su puestito. Era el tipo que contrataba a Milei cuando Milei estaba en la mala con plata del Estado en nombre de Scioli, a quien designó después como secretario de Turismo. Los que le pagaban los cheques a Milei, que después la FIP, estaban todos abajo de Franco. Y Franco, ayer le preguntaron, claro, es como, ¿qué te puedo decir? Sin ser especialmente ofensivo, ¿se acuerdan que en El Padrino había un abogado que era el tipo amable de la mafia? Entonces, claro, el autoritarismo también tiene tipos amables que no parecen autoritarios, pero justifican el autoritarismo. Son tipos muy importantes en ese esquema. Guillermo Franco es eso. Esto es lo que dijo Franco de la barbaridad de Milei en el acto el otro día. Escucha, no, saca. Ahora, ¿no se le fue un poco la mano al presidente al arengar a insultar al periodismo todo? Se pone mucho fervor a la defensa de sus propuestas y de sus ideas. ¿Por qué uno tiene que permitir que le hagan cuestionamiento y no contestarlo, no? Ahora, las formas son las formas propias del presidente, de eso no las voy a discutir, son propias de él. Yo no voy a cuestionar de ninguna manera su forma de ser presidente de la República, fue elegido para ese cargo y la gente lo votó conociéndolo, su personalidad y su forma de expresarse. Bueno, ahí está. Se ve que son sus formas, no lo voy a cuestionar. O sea, gritarle hijos de puta, muchachotes, patota, gritando hijos de puta, gente que piensa distinto, son la forma del presidente, yo no lo voy a cuestionar. Patricia Bullrich lo justificó públicamente. Dijo, es el momento, la verdad, ¿por qué está mal decir la verdad? ¿Cuál es la verdad de gritarle hijos de puta a quienes piensan distinto? María Eugenia Vidal. ¿Dónde está María Eugenia Vidal? Porque era una líder en la lucha por la libertad. ¿Dónde está Mauricio Macri? ¿Dónde está Silvina Giudice? ¿Dónde está Silvia Lospenato? ¿Dónde están todos esos? No están, están buscando a ver qué ventajita, cómo ver, cómo me ubico y cómo apoyo y cómo no apoyo, etcétera, 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 cuando hay una turba gritándole hijos de puta a los que piensan distinto. El contraste entre todos estos chantas que en la época de cualquier época previa que gobierna el peronismo y te mira fijo y empiezan a gritar como desaforados y de repente pasa lo que pasa el sábado, pasan, no sé, 72 horas y no dicen nada. Decía, el contraste entre estos chantas y Larry Espósito es enorme, es gigantesco. En algún momento va a volver a gobernar el peronismo y todas estas personas van a ser sensibles respecto a esto, pero va a ser tarde, porque todo, desde Guillermo Franco en adelante, va a ser tarde porque fueron cómplices de lo que está pasando en estos días. Y el contraste nuevo entre una sociedad que tiene que discutir, es muy importante preservar espacios de libertad, de disenso, de discusión. Yo me veo a mí hacia atrás y me veo diciendo lo mismo en la época de Cristina. Y veo nada, la defección, la complicidad, sobre todo de ese sector de la derecha, entre comillas, civilizada, que te explica que son, no sé, el ejemplo de la democracia, etcétera. Y la verdad que da vergüenza ajena lo que son. Es decir, más vale el gordo Dan que, no sé, María Eugenia Vidal, que por lo menos pone la cara, es frontal, etcétera. Y no estos tipos que juegan a ser democráticos y cuando tienen que defender la democracia de verdad, se cagan en los pantalones. O sea, están especulando, a ver Santilli qué ventajita tengo, a ver Ritondo dónde me pongo. Bueno, qué sé yo, uno los ve y dan bastante vergüenza. Entonces, arrancamos acá por un lugar raro, que es tratar de reflejar... para mí es una pendejita, yo sé que...
estoy hablando de un lugar bastante extremo en términos de edad, pero la veo Lali, de, qué sé yo, es una nena de un poquito más de edad de mis hijos. Muchos dirán, ¿cómo me gustaría estar con Lali cuando yo digo eso? Pero 33 años cumple. 33 años. Bueno, sí, bueno, está la edad de Luisa, que también sos una nena, Luisa. Aunque vos te consideres muy grande, te juro. Bueno, dicho todo esto, por fuera de esta discusión, que es una discusión muy profunda y que quienes creemos en las sociedades democráticas tenemos que dar y tenemos que dar con valentía, y que cualquier ejemplo como el de Lali suma muchísimo, hay otras discusiones en la mañana de hoy. La discusión que atraviesa todo el debate público en estos días tiene que ver con la universidad. Yo venía hoy manejando, escuchándolo a Jairo, a Yami, y pensaba en mis padres. ¿Por qué? Porque mis padres fueron hijos de inmigrantes. Inmigrantes muy pobres. Mi abuela, a ver, inmigrantes que llegaron desde Polonia, o desde algunos creo que de Lituania, sin tener idea de cómo se decía hola. Yo no sé cómo la hicieron, la verdad que no tengo idea, pero esa gesta que la contó muy bien de Campanella en Vientos de Agua, es una gran serie, véanla, es una gesta realmente de seres humanos que dejan todo atrás. No es como ahora que podés hacer un videito por WhatsApp, dejás todo atrás, así no lo ves nunca más. Y llegás a un país que no habla tu idioma y no sabes qué va a pasar, y fuiste, sos, no sé, en mi caso, hijo de judíos, perseguidos de toda la vida, y yendo a América a hacer qué. Y empiezan, y de repente encuentran un país que tiene universidad pública. Y entonces mi mamá se recibe de escribana, mi tía se recibe de contadora, mi papá se recibe de ingeniero, pero alumno crónico, como era militante político, se recibe a los 30 años. Y de ahí surge, y estoy contando la historia de la Argentina, surge, con el, de uso en universidad pública, surge muchas generaciones de gente que aprendieron a hacer cosas en algo que es milagroso. Es decir, hay sociedades que han creado universidades. Las universidades son un lugar milagroso de conocimiento, de búsqueda, de discusión, de rebeldía y de exigencia. Y la universidad pública argentina es eso. Cuando yo estoy contando, claro, mi papá, seguramente un facho hubiera dicho, che, le estamos llenando a los hijos de los que vienen de otros países, le estamos regalando con nuestros impuestos a la universidad. Claro, visto retrospectivamente, es una estupidez. Los hijos que vienen de estos países son argentinos, pero claro, un facho diría, son hijos de gente que son distintos, ¿cómo le vamos a...? Y entonces uno escucha todos esos argumentos, y son todos los argumentos que gente que hubiera estado en contra de la formación de esa universidad, de la cual surgimos todos, deben haber esgrimido cuando esa universidad se hacía más amplia y más amplia y más amplia para que más gente y más gente y más gente pudiera estudiar. A ver, el sistema educativo argentino está en crisis. Hay un problema muy serio, como todo está en crisis en la Argentina. Este gobierno, desde el principio, con el famoso dogma de que hay que achicar el gasto público, hay que reventar todo, dijo, nosotros, yo no quiero la educación pública. Milei fue, la palabra vouchers vinculada a la educación, la conocemos por Milei. Y sobre esa filosofía, eso es un gasto que no debemos hacer, el que quiere que se lo pague, no tiene por qué haber gasto público, eso es justicia social, la justicia social es una inmundicia de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Con ese argumento, bueno, Milei empieza desde que asumió una guerra contra la universidad. Contra la universidad, contra la escuela primaria, contra la escuela secundaria, contra el aparato científico del país. Insisto, todas cosas que están en crisis y que merecen una reflexión, que merecen una reforma, con datos falsos, con niveles de fake news que es disparatado, ya ni vale la pena. Ayer insistía con que había un 30% de estudiantes extranjeros en la universidad, que si lo hubiera tal vez no estaría mal, pero no los hay, está muy, muy probado que son el 5%, y así una y otra vez y otra vez y otra vez. Yo estoy convencido que en la discusión sobre la universidad, como en muchas otras discusiones, se juegan muchas. Está muy vinculado lo que yo mencionaba, el Ali Espósito, el hijos de puta cantándole a los periodistas, con la defensa de la universidad pública, de la educación pública, de la ciencia, etc. De cualquier manera, y por eso mañana hay una marcha. Mucha gente piensa, vive la política, y eso la experiencia te permite no vivirla así, vive la política como si fuera todos los días un hecho terminante. Dice, bueno, si hay una marcha re importante, tal vez pase algo con Milei. Milei se va a quedar los 4 años. Milei va a tener momentos de mucha fortaleza y de mucha debilidad. Milei irá, como todo presidente, peleándola, pero Milei, además, entre otras cosas que tiene, es que es un líder. Y que es un líder que se ha metido en el corazón de muchísima gente. Con lo cual, cuando uno ve eso, uno ve que los tiempos de Milei serán los tiempos de la democracia.
probablemente gane las elecciones del año que viene, tal vez tenga más dificultades para ganar dentro de 4 años, o no sé, según cómo ande la situación económica, y en algún momento va a perder, por ahí pierde el año que viene también, o no lo sé, no tengo idea, pero no veo que el destino de Milei se defina porque la marcha sea fuerte o sea débil. Lo que sí creo es que y la marcha puede ser débil y después dentro de 2 meses habrá una marcha que será fuertísima, o al revés. Yo, cuando uno mira las idas y vueltas de Cristina, de Néstor Kirchner, de Macri, de Menem, uno ve momentos, qué sé yo, por ejemplo, las marchas cuando fue la explosión de la AMIA, que eran marchas que tenían un reproche enorme para Menem, fueron en el 94. Y vos decís, che, con estas marchas, ¿qué va a hacer Menem? Y en el 95 arrasó las elecciones. Y después en el 97, sin marcha, perdió las elecciones contra Fernández Mejide. Qué sé yo cómo son los mecanismos o la evolución de los consensos, las opiniones, etcétera. Lo que no tengo dudas es que Milei va a terminar su mandato, o no tengo dudas, tiendo a pensar con bastante... y que su destino no depende de una marcha más o una marcha menos. Pero sí depende el destino de la universidad, sí depende el hecho de que nos reconozcamos todas como participantes, de que hay una escala de valores que se transmite desde el poder que no nos representa. Esa mayoría que no tiene expresión política va a tener una posibilidad de demostrarse, no la única, el próximo mañana en la marcha universitaria. Con lo cual, ojalá que sea una marcha fuerte, y si no, la discusión seguirá, pero por supuesto que seguirá, no depende de la magnitud de una marcha. El gobierno, mientras tanto, anunció que va a vetar, que ayer Guillermo Franco dijo, va a haber un veto, y el veto va a ser total a la ley de financiamiento universitario, y estamos hablando de 2 mangos con 50. La única razón para no aprobar eso y para no dejarlo pasar es una fijación de reventemos la universidad. No hay ninguna otra ningún otro punto de vista que justifique ese nivel de ensaneamiento. Tal vez mañana tengo un problemita, no puedo venir, pero mañana o pasado habrá tiempo para contar números y números y números, para mostrar cómo lo que hay es ensaneamiento. Después discutamos cuál reforma, si hay que arancelar, si no hay que arancelar, en qué casos, cómo, todo eso a mí me parece que es una discusión abierta sobre otro punto de partida, no sobre este nivel de disparate. A ver, 8:34, quería darle un ratito, unos minutos finales para destacar algo que me parece que está pasando y que tiene que ver con eso que decía, Milei va a durar. Cualquiera que cree que Milei, de nuevo, va a ser un emperador, me parece que se equivoca. Cualquiera que cree que Milei va a ser de la Rúa, me parece que se equivoca. ¿Por qué creo que Milei va a durar? Por algo que venimos hablando con Jairo hace rato, que va encontrando recursos el gobierno para estirar la era del dólar barato. Y si vos estirás la era del dólar barato, estirás una inflación más o menos controlada, y si lo vas estirando, en un contexto de la Argentina, en ese sentido, está la estructura económica argentina, por lo menos es lo que me dicen algunos economistas que yo respeto mucho, está cambiando un poquito. Y está cambiando un poquito a favor, en el sentido de que hay recursos que antes no había. Entonces, vos tenés en este momento dos cosas. Todo lo que decían, va a haber problemas en el segundo semestre, porque no hay dólares. Bueno, con el blanqueo el gobierno está consiguiendo dólares para el segundo semestre, y entonces no ves que se vea obligado a devaluar porque hay una crisis de reserva terminal. Tampoco es que le sobre guita, pero la va manejando ahí, qué sé yo, pero le da un puente hasta fin de año. Después viene la cosecha gruesa, entonces empieza una cosa que entra guita, y en el medio está la ecuación energética, que también va dando guita. Y entonces todo eso hace que el gobierno tenga dólares, el gobierno este y los que siguen, no es que desborda, porque después está, bueno, y con esos dólares cómo creces, y si no creces, cómo mantienes. Hay mil preguntas, pero esa idea de que este dólar barato no aguanta y va a reventar y va a tener que devaluar por las buenas o por las malas, en el corto plazo, es una idea que hoy está en tensión, está en mucha discusión. Entonces eso, la idea de mientras controlás el dólar podés controlar el gobierno, pareciera que se va a extender en el tiempo, un tiempo que andás a ver cuánto es, ¿no? Porque uno piensa, los efectos nocivos del dólar barato van percudiendo la estructura productiva, van generando menos dólares cada vez más, porque cada vez más demanda de dólares barato, cada vez más gente que quiere comprar dólares, cada vez menos gente que quiere se exporta menos, se importa más. Bueno, lo conocemos con el dólar barato, y tarde o temprano te va generando daño y daño y daño, hasta que en un momento, no sé si tenés que devaluar, pero el daño se te hace un daño social muy fuerte.
pero mientras tanto, si vos controlás los precios, bueno, lo vas llevando. ¿Eso significa que Milei va a ser emperador? No, significa simplemente que la idea que el dólar barato lleva una explosión rápida, me parece que no es lo que está pasando. No sé qué ves vos, Jairo. Sí, al componente de que habitualmente hay que esperar el segundo trimestre para que entren los dólares del campo, ahora se le agrega algo más largo en el año, que es la entrada de los dólares por la exportación vinculada al mundo de la energía. Y por ejemplo, en marzo del año que viene, ponele que sea en abril, ponele que sea en mayo, es muy probable que, por ejemplo, YPF pueda tener listo el oleoducto Vaca Muerta Sur, que es una cantidad de barriles de petróleo que antes no se exportaban, que ahora se van a sumar a la exportación. Y hay una serie de obras ligadas a la exportación de petróleo que es más rápida de sacar si tenés los oleoductos, que escalonadamente el año que viene y el año siguiente le van a ir agregando, así como está la economía, ya en obras lanzadas, capacidad de sacar más petróleo, que es capacidad de hacer ingresar más dólares. Y eso se suma a la idea de tener como una especie de mayor previsibilidad todo el año para los ingresos de dólares y ser menos dependiente del segundo trimestre. Eso como algo concreto que está en el camino. Un poquito más larga la mira, ayer Pan American Energy dijo, en 2027 pongo una planta, un barco de licuefacción, que no es tener que esperar a hacer la fábrica, sino traigo un barco en Río Negro. ¿Para qué es eso? Para transformar el gas en líquido y exportarlo. Y de golpe, todo parece largo tiempo, pero también es cierto que va goteando de a poco y son distintos hitos que van abriendo pequeñas nuevas canillas de divisas, que claro, cuando vos estabas muy atados a una cosecha, de golpe hay gente que dice, che, yo no sé si van a sembrar tanto ahora los productores agropecuarios viendo la ecuación precio, tipo de cambio. Entonces tal vez el segundo trimestre año que viene no es llego y tengo una avalancha de dólares. Además están viendo el clima, si viene la niña, todas cuestiones que te ponían mucha atención en el segundo trimestre, bueno, del año que viene, o a donde querías llegar con los puentes. Si eso no pasa, tal vez no es una crisis tan grande si tenés otros colchones. Después aparecen otras posibilidades de turbulencia. Si el gobierno le pone mucho énfasis a que va a ganar la elección 2025 y en marzo o abril del año que viene te aparece una encuesta que dice que el gobierno no está tan bien, pero que Cristina puede ganar, se arman todo un propio escenario de posible turbulencia por el lado de la política. Pero en lo estructural de divisas, hoy tenés superávit comercial acumulado, si no me equivoco, 11.000 palos, tenés pequeñas canillas que se van a ir abriendo, otros proyectos que eventualmente, sobre todo los mineros, pueden llegar a tener un ingreso de menos a más en divisas para invertir en algunas provincias. Hay pequeñas vías para tener dólares reales vinculados con la estabilidad cambiaria, más allá de lo financiero, que hoy lo tenés en un veranito porque en un mes y medio llevaste las reservas brutas de 27.000 a 29.000 millones de dólares. Ayer volvió a caer 2.000, ¿no? Hoy hay que ver si la gente va a retirar depósitos que está habilitado para hacerlo de lo que blanquearon. Pero tenés ahí, por lo menos, señales de que consiguen mucho oxígeno por la posibilidad de nuevas vías de exportación que antes dicho, los últimos 5 años, no tenías. Muy bien. Pará, y no anoteamos ahí que hay muchos dólares que te estás ahorrando porque este año empezaste a usar el gasoducto, que son como pequeños mojones que se van a sumar. 8.39, no estaría completa esta síntesis si no mencionáramos que ayer Israel invadió el Líbano. Da para... nada, me da ganas de hablar media hora del tema porque conozco un poco la historia de todo, de Israel, el Líbano, Hezbollah, etcétera, pero lo único me da tiempo para decir que la guerra o la aceleración o la radicalización del conflicto entre Israel y Hamas por un lado y Hezbollah por el otro y detrás de Hamas y Hezbollah Irán, va escalando, y lo que se ve, por lo menos hasta ahora, es una guerra, puede pasar cualquier cosa, es que hay de un lado una fortaleza muy fuerte y del otro lado hay amenazas. Entonces ya la van a pagar, los vamos a borrar de la faz de la tierra, ya los vamos a reventar, pero lo que está pasando no es eso. Es decir, de un lado hay gente que dice eso para... históricamente Israel recibió amenazas de países árabes muy importantes hasta que acordó con la mayoría de ellos, por eso la mayoría de los países árabes no se están metiendo en esto. Pero las amenazas los vamos a borrar de la faz de la tierra, siempre estuvieron, y lo que uno ve es una ofensiva israelí que es en todos los frentes como si le sobraran recursos de todo tipo. Entonces entran en Líbano y te hacen lo de los beepers, te matan a la conducción de Hezbollah. Hoy estaba
leyendo el trabajo de inteligencia de 20 años, infiltrando. En un momento hay especialistas de inteligencia de Occidente que dicen, yo creo que lo podrían haber matado a Nasrallah en cualquier lado cuando quisieran, porque lo tenían completamente infiltrado. Después el laburo para infiltrar los beepers y reventarlo cuando con un botón, más la invasión y el bombardeo tremendo sobre Gaza, con las pérdidas humanas que uno conoce y que realmente son productos de una contraofensiva sin ningún tipo de sensibilidad humana, tan poca sensibilidad como la que tuvo Hamas cuando entraron, por supuesto. Hay un lugar donde explotado todo, los derechos humanos, nadie está pensando en términos de derechos humanos, sino en términos de poder. Y lo que está es extendiéndose el escenario bélico, pero extendiéndose porque es una decisión ya no ni de Hamas, ni de sino de Israel, de nada, me hiciste lo que hiciste el 7 de octubre, ahora agárrate. En el medio hay decenas de miles de víctimas que son inocentes, que no hicieron lo del 7 de octubre. Ayer veía en Twitter alguien que ponía: cuando vos matás judíos, mirá lo que te pasa. El mirá lo que te pasa no incluye solo a los que mataron judíos, incluye a un montón de gente que no mató judíos. Pero bueno, esas son las reglas del juego en Medio Oriente en este momento. Yo cada vez que hablo de este tema, tengo, por lo mismo que digo, un montón de gente que me dice nazi y un montón de gente que me dice sionista. Y bueno, son las reglas del juego, pero es muy triste todo lo que pasa. Y lo que estoy contando es una dinámica. El que va expandiéndose y tomando territorios y matando líderes de organizaciones que son cómplices de la agresión contra Israel, etcétera, es Israel, no es al revés. Y eso es lo que está pasando en esa dinámica. 8:53